Dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón, nos encontramos diariamente en este espacio, reavivados por su palabra, para alimentarnos del pan vivo que representa la palabra de Dios para nuestra vida. Hoy nos dedicamos al Salmo número 16, pero antes pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, por favor abre nuestra mente y corazón para entender y recibir tu mensaje. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 16 es una oración por protección frente a las amenazas, frente a los peligros, frente a los desafíos propios de la vida que David y los suyos enfrentaban en los días cuando este Salmo fue escrito. Recordamos que los Salmos son poemas o canciones que expresan peticiones o agradecimientos. Esta es una canción que expresa confianza y que da los motivos para confiar en Dios. El primer versículo dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. O sea, un salmo centrado en la confianza que comienza recordando y subrayando la confianza de David en Dios. Por lo tanto, por esa confianza, él dice, guárdame, Señor, yo confío en ti. El segundo versículo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. O sea que la confianza genera contentamiento. Cuando yo confío en Dios, digo, Dios es el mejor bien que yo tengo. No hay para mí un bien más grande y mejor fuera de Dios. Versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es decir, la confianza lleva al contentamiento y confianza y contentamiento nos llevan a ser recíprocos con el afecto. Es toda mi complacencia. En el versículo 4 David nos recuerda que hay lugar para Dios y no hay lugar para los ídolos, es decir, para los falsos dioses que pretenden ocupar el lugar de Dios. Por eso él dice, versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Dice, yo no voy a ofrecer sacrificio, ni siquiera voy a hablar, voy a invocar, voy a mencionar esos nombres. Yo acepto al Dios verdadero y soberano. No hay lugar en mi vida para los falsos dioses. Quien confía, quien se contenta, quien brinda sus afectos a Dios, quien es exclusivo para con Dios sin tener otros dioses, entonces acepta la promesa. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios es mi herencia. Dios es mi cuerda que me asegura. Dios es mi cerco protector. Esto es una delicia para mí. La palabra y la promesa de Dios se cumple y eso es lo mejor que me podría ocurrir. Ahora vienen las consecuencias, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Seguridad, protección. Dios está delante mío, Dios está al lado mío. ¿Y por qué Él está al lado mío? No seré conmovido, no tengo otros dioses, Él es mi Dios, yo estoy seguro con Dios, no hay tormenta, no hay terremoto, no hay economía, no hay escasez, no hay lágrimas, no hay nada que me conmueva porque Dios está al lado mío. Puedo sentir dolor, pero siento su consuelo, su abrazo. Puedo temblar, mis pies pueden temblar bajo el terremoto, pero me siento seguro porque el Poderoso está a mi lado. Dice versículo 9,
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente. Alegría y reposo, no solo seguridad. Alegría, reposo, paz, tranquilidad. Versículo 10, porque no me dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sin pecado, y no quedaré en la muerte para siempre. Si tengo que descender a la muerte, un día Dios me levantará de la muerte, no quedaré en la tumba para siempre. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Después de confiar en Dios, después de contentarnos con su presencia como lo más sublime que podría acontecernos, después de sentir su amor y de amarlo, después de dejar a un lado los otros dioses, después de aceptar su promesa sabiendo que Él cumple su palabra siempre, después de experimentar seguridad, protección, alegría, reposo, resurrección, si es que pasamos por la experiencia de la muerte, después de pedirle a Dios que nos haga vencedores sobre el pecado, David concluye con una oración. Señor, muéstrame la senda de la vida. Señor, en tu presencia y solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Señor, yo quiero caminar en tus caminos. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que mi vida se llene de tu presencia. Y también quiero que un día mi vida esté a tu lado para siempre. Maravillosa oración. ¿Dónde quedan los peligros? ¿Dónde quedan las amenazas? ¿Dónde quedan los enemigos? No hay lugar para peligros, para amenazas, para enemigos cuando Dios está presente. Es como un vaso. Cuando usted lo llena de agua, desborda. Deje que Dios llene su vida y que ésta desborde. Que su vida pueda alcanzar a otros. Que su bendición, la de Dios en su vida, pueda llenar también la vida de otros. ¿Está usted dispuesto a orar como David oró? ¿Está usted dispuesto a pedirle a Dios que Él haga en su vida lo que solo su presencia puede hacer? ¿Está usted dispuesto a permitir que Dios le enseñe, que Dios dirija su vida y que a través de su palabra lo haga diariamente? Que usted ya lo hace, que hace mucho, que en esta mañana y en este día usted renueva su entrega y compromiso con su palabra. Me alegro. Y si usted nunca tuvo contacto, y no importa por qué, no pudo, no supo, no quiso, pero Dios en esta mañana está hablando a su corazón y le está ofreciendo una vida nueva, una vida plena. ¿Usted cree que da para aceptar el ofrecimiento de Dios y quedarse con su presencia definitiva en su vida? Si usted cree que da para aceptar, entonces dígaselo a Dios en oración. Y si usted cree que da para renovar su compromiso con su presencia y su palabra, dígaselo también. Usemos este momento para hablar con Dios. Thank you.
Señor, gracias porque nos escuchas. Como David decimos, sálvanos. Como David decimos, enséñanos, muéstranos tus caminos, porque no hay nada más hermoso que andar en tu presencia. Bendice a todos nuestros amigos y danos un día muy especial. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere conocer y ampliar este tema y recibir materiales que le ayuden a conocer la plenitud de la voluntad de Dios revelada en su palabra, entonces entre en contacto con nosotros para que podamos ser de ayuda y ponernos a su disposición enviándoles materiales que le ayudarán a conocer la voluntad de Dios y a vivir en armonía con esa voluntad. Mientras tanto, les agradezco la presencia, les deseo lo mejor. Les envío un abrazo. Nos reencontramos mañana. Pero sobre todo, reciban el abrazo de Jesús. Y mañana podamos continuar juntos para seguir siendo reavivados por su palabra.